Bendecido de la caprichosa de JJ, en Inesperada del Palmar, Roy Roger Salcedo Alfaro, su montador. Soñadora del Palmar. Castaña de 65 meses de edad, con registro certificado de Acabaca. Es una hija de Bendecido de la Caprichosa de JJ, en Inesperada del Palmar. Rey del Destello, su abuelo materno, su criador Jairo Andrés González Agudelo. Es propiedad y pasta en el criadero Cacagual, Cincelejo, departamento de Sucre, monta Roy Roger Salcedo Alfaro. Número 5, soñadora del Palmar. Y recuerde, Banco Serfinanza, únete a un mundo lleno de posibilidades. Banco Serfinanza. Y número 5, soñadora del Palmar, Roy Roger Salcedo Alfaro. Último recorrido en conjunto para la evaluación por parte de los señores jueces. Recordamos la terna de esta feria: el doctor Mauricio Camacho, el doctor Carlos Betancourt y el doctor Hernando Gaviria Méndez.
número 2. En esta yegua, y de forma unánime, los jueces vemos los mayores atributos en la tabla de puntuación, de calificación. Una yegua que en el fenotipo, una yegua bien conformada, proporcionada, una yegua ancha de su pecho, una anca redonda, una buena conformación de su cabeza para tener esa posición de cabeza con esa embocadura estable en todo momento. Una yegua que siempre ha tenido una línea central, una buena posición central de su cabeza y además compensada en todo momento en el trote, marcando claramente cada vez que pasó por la pista dura en el trote. Póngala a galopar y en el galope, miren, una yegua con transición, suavidad, y continúa con la misma reunión. Para ella, el primer puesto de la categoría. Ahora pongo en movimiento en el plan número 1. Y aquí encontramos una yegua que tiene, digamos, en conformación, también muy bien conformada, un poco más de talla, con una cadencia clara de esa media lenta, una buena elevación en el trote. Miren cómo la yegua es bien compensada. Y pónganla a galopar, por favor. Y es una yegua que también realiza bien ese cambio con una buena ejecución en el galope. La yegua no tiene la reunión que tiene la otra yegua y tampoco esa suavidad. Miren un poco como el montador se levanta un poco en el sillín. Esa es la diferencia, mínimas diferencias en la yegua del segundo puesto. Existe una comparación por un empate técnico y llevamos las dos yeguas a la pista. Y hay una yegua que ingresa a la pista clara, haciendo bien, mejorando su mecánica, que durante la competencia la yegua estuvo algo rígida en su tren anterior. Y en la prueba del 8 ella bajó esa intensidad. La otra yegua, que tenía inconsistencias con su embocadura, también la llevamos a esa comparación. Pónganlas en movimiento, por favor, este par de yeguas que fueron comparadas por un empate técnico. ¿Y qué encontramos en esa prueba de comparación? Una de las dos yeguas pasó con mayor fluidez, con mejor mecánica, sin tener inestabilidades de la boca y quietud en esa estabilidad en la cabeza. Pónganlas a galopar. Póngalas a galopar, por favor. Y en ese momento, en la comparación, una yegua que hizo una mejor transición en el galope y una mayor estabilidad de su cabeza. Tercer puesto, la yegua número 3. Cuarto puesto, la yegua número 5. Propiedad de Alonso Cuadrado Fernández. Pasta en los potrillos en Montería. Monta Luis Fernando Vergara Moreno. Cinta roja de segundo puesto para Mona Lisa de Villa Margarita. Es la hija de Hermano Sol de Villamilena en Cantinera. Mensaje de San Esteban, su abuelo materno, y su criador, criadero Villa Margarita. Es propiedad de Hernán Maestre Castro y pasta en el diluvio aquí en Barranquilla. Monta el hijo Rogelio Castañeda Marín. Esas dos yeguas, en consecuencia, vendrán a disputar el gran campeonato y gran campeonato reservado. Las yeguas del trote y el galope colombiano. Cinta María de tercer puesto para Pandereta de LM. Es la hija de LM Rey Sol en Caja de Pandora. Sucesor del paso, su abuelo materno, y su criador, criadero LM. Propiedad y pasa en la realeza. Barranquilla, monta José Luis Lugo, Madrid. Cinta verde de cuarto puesto para Soñadora del Palmar. Bendecida.